Hola, ¿qué tal, Fotonota? Bienvenido a un video más de su canal Foto Aprendizaje. El día de hoy vamos a aprender a cómo hacer foto creativa, pero sin cámara, solamente con tu móvil. Vámonos con el intro. Muy bien, en este video te voy a enseñar cómo hacer foto creativa desde tu casa con un móvil. No se necesita tener una cámara profesional, que muchas veces pensamos que para hacer fotografías creativas pues se necesita una cámara, y en este video quiero romper este mito. Aparte de nuestro móvil, estaremos utilizando lo que es un trípode y aplicaciones móviles de Photoshop, Photoshop Mix y Photoshop Fizz. Vamos ya a la primera foto. Muy bien, para esta primera fotografía lo que hay que hacer es colocar el teléfono en un trípode y tomar diferentes secuencias con el sujeto en movimiento, aproximadamente 5. Una vez tengamos esas 5 fotografías, entonces lo que haremos es pasarla a la aplicación Photoshop Mix y simplemente lo que haremos es borrar lo que sería toda la información de cada foto y dejar el sujeto, quedándonos solo con la fotografía final, la número 5. El resultado es este que ven en pantalla. Ok, para esta fotografía número 2 lo que haremos es colocar el sujeto frente a una ventana y auxiliarnos de una pantalla apagada, ya sea de una tableta o de un teléfono móvil, para al final conseguir una fotografía monocromática o blanco y negro de este tipo. Para la siguiente fotografía, usted tiene dos opciones. Número 1. Hablar con su esposa para cortar esta parte de esta maceta, o hacerlo en un momento donde ella no esté para evitar inconvenientes. En mi caso, yo opté por la opción número 2. Una vez que ya tengamos la parte quitada, lo que haremos es, en caso de que la tierra no tenga adherencia a lo que son los contornos de la maceta, pues se coloca un poquito de papel acompañado de pegamento o de EGA, como se le llama en mi país, y ya posterior a esto se toma la fotografía, que sería esta que ven en pantalla. Bueno, sigue esta fotografía que de hecho me gusta muchísimo porque prácticamente nos permite crear hasta una sesión fotográfica con un fondo de papel periódico. Lo que haremos es colocar o unificar cada hoja de papel periódico hasta que se forme un fondo. Una vez que tengamos este fondo, pues ya podemos utilizar toda nuestra imaginación para crear una sesión fotográfica usando este fondo. En mi caso, pues quise hacer esta fotografía y ya con el programa Adobe Photoshop Express, que forma parte de las apps de Photoshop, Adobe Photoshop Mix, Fizz y Adobe Photoshop Express y Adobe Photoshop Sketch, son 4 Photoshop que tenemos, pues vamos a conseguir el siguiente resultado. Finalmente, para hacer este tipo de fotografía se recomienda hacerla en una zona o un sitio oscuro. Si no la estás tomando por la noche, pues entonces puedes a lo mejor con una sábana o con una tela oscura, pues colocarla en la ventana para que no entre luz, y posterior a eso pues utilizar lo que sería este tipo de luz LED que funciona con batería. Te dejaré en este video el link para que la puedas ver en Amazon. Creo que cuesta $5 aproximadamente. Ya con esto entonces ya está a tu creatividad pues tomar la fotografía. Un dato importante es que debes de utilizar un teléfono que funcione a poca luz, es decir, que soporte ISOs altos. Te recomiendo, si puedes, el Huawei P30.
o un teléfono de gama alta, sino verás la fotografía con un poquito de granulación o ruido. Y bueno, espero que te haya gustado este video tutorial y que puedas ver lo fácil que es hacer fotografía creativa desde tu casa solamente con tu móvil. Mauro, ¿te gustó la sesión? Sí. Muy bien. Y bueno, antes de despedirme, motivarte a que te suscribas a nuestro canal y que puedas descargar de manera gratuita lo que es nuestro ebook manual Primeros Pasos con Photoshop, en caso de que quieras aprender de esta maravillosa herramienta de fotografía y de diseño gráfico. Dios te bendiga mucho y chao.